respecto al caso de Xochitl Gálvez, argumentando que usted sí cometió violencia política de género en contra de ella. Que tiene, pues sí, caso. Lo voy a decir porque no creo que por eso me sancionen. Nada más, lo único que quiero es que me digan cuál fue la falta, en qué consistió la violencia política de género que cometí en contra de la señora. Porque me gustaría hasta repetir lo que dije. Nada más les pido a los del tribunal que me permitan, a ver si puedo repetir lo que dije, para que la gente juzgue si yo cometí una infracción, si hubo violencia de género. Yo recuerdo que lo único que planteé fue de que la señora, siendo autoridad, recibió contratos en 9 años por cerca de 1.500 millones de pesos de desarrolladoras inmobiliarias que tienen su domicilio fiscal en la delegación Miguel Hidalgo, donde ella fue jefa de gobierno, jefa delegacional. Eso fue lo que dije. Cuando usted mencionaba que era la candidata de un grupo de Claudio X González. Pues tampoco mentí. Y pues ese dominio público que se inició toda una campaña en medios de comunicación apoyándola, y que el jefe de todo el grupo es Claudio X González. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué violencia puede ser? Yo lo único que puedo decir es de que quien participa en la vida pública pues tiene que rendir cuentas, tiene que haber transparencia. Esto no tiene que ver con géneros, es todos tenemos que informar. Pues por eso se dan a conocer los bienes que uno tiene. Para eso está el aparato burocrático INAI. Ojalá. Y el tribunal. A ver, ¿cuál fue la expresión que utilicé? Que viola sus derechos como mujer. Sustenta en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Eso es lo que argumentó. Sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. Si estuviese yo diciendo una mentira, pero es sabido, es de dominio público, que allá la impulsaron, como lo hubiesen hecho con cualquier hombre, y que necesitaban engañar, ¿no? Engañar, como lo hicieron con Fox, como lo hicieron con el licenciado Peña, y necesitaban algo así. O sea, alguien que viniera de abajo, que vendiendo gelatinas, llegó a ser empresaria, y además que mienta madre o que habla así con un poco de groserías. Pero yo no ofendo a nadie, ¿cómo? Por ser mujer, no, a nadie.